Familias campesinas pobres, por supuesto, así que él pasó hasta el segundo grado y él no pudo seguir estudiando más, aprendió a escribir su nombre, a los números, a sumar, pero él tuvo que irse a trabajar a los 8 años tuvo que irse a trabajar con unos tíos y prácticamente son los tíos los que lo crían a él. Entonces ya cuando él tuvo más edad, pues en Chiriquí no había forma de que supiera vivir un poco adecuadamente, ya que el campesino pobre no tenía ninguna oportunidad, solamente como hoy se nota igual, solo los campesinos prósperos, ¿no? Así es que cuando ya él tiene suficiente edad, había trabajo en las bananeras en Puerto Armuelles, así que se va a trabajar a Puerto Armuelles y de ahí pasa a Boca del Toro y trabaja en las bananeras de Boca del Toro también. Y en ese tiempo no había carretera, ellos después se vienen para la ciudad de Colón, en la cual tenía unos hermanos que estaban viviendo acá, y se viene en barco hasta Colón, ¿no? Y ahí comienza a trabajar en las bananeras en Portobelo, Guanche, alguna de esos lugares ahí, con los tagarópulos, que en ese tiempo y hoy en día creo que son iguales, ¿no? Son los poderosos del país. Cuando viene la Segunda Guerra Mundial, ya él estaba establecido como campesinos propios y tenía una bananera muy grande, pero viene la Segunda Guerra Mundial y los yanquis se llevan todos los barcos para cargar mercancía y allá hacia los barcos de guerra y hacia Europa. Así que la plantación de plátano de él, de banano, se le va al suelo y tuvo que venirse para Panamá en el 1942 más o menos. Consigue trabajo en el canal y comienza a vivir en calle 16 o 15 del Chorrillo. Y ahí pues, como gente que pobre que trata de aprender, es autodidáctico aprender a carpintero, a albañil, pintor, todas las cosas, cocinero, esto, aprende todo ese tipo de profesiones, pero al final con su espíritu campesino, trabaja un tiempo ahí, nace mi tercer hermano, Elías González, que es muerto por la dictadura después, después se traslada a Pedregal y comienza a trabajar en los terrenos de Villalobos, en los terrenos bien adentro por el río Villalobos, y ahí ya tiene las primeras confrontaciones con los dueños de los terrenos, esos eran los arias, los guardias, toda esa gente que todavía permanece en el poder hoy. Al final son desalojados y que se vienen para las tierras de Tapia y Tocumen. En las tierras de Tapia, lo que es hoy en día entre la carretera de Tocumen hacia el aeropuerto y la carretera hacia Mañanita, del puente hacia adentro, ahí se mete con otro campesino a trabajar.
ya él se comienza a mover en la cuestión campesina, porque se da de cuenta que si no se unen, el problema es peor para ellos. Y entonces comienza la organización campesina y lo desalojan ahí. Él se cambia solo a otro lado, donde están hoy en día las acacias y todas esas barriadas nuevas, y comienza a trabajar. Los demás campesinos lo siguen y cada uno agarra su lote de terreno y comienza a trabajar. Lo desalojan de ese lado, lo llevan preso, y él se tira al otro lado del río Tapia, hacia los lados de Tocumen. Ya él oyó de la Organización Internacional del Trabajo, y a través de una persona que él conoce, que ese tiempo era dirigente, un abogado, se une a ellos y se comienza a trabajar organizadamente para la lucha de los pobladores y de los campesinos. Él se mantiene en la OIT más o menos como hasta los años 58, más o menos. Pero la lucha sigue. En ese tiempo que tenemos una lucha muy grande, porque esas tierras ya no eran de los Arias Guardia ni de Barleta. Esas tierras les pertenecían a la Universidad, de la Universidad Nacional. Y ahí se comienza una lucha bien grande, en la cual al comienzo del 60, la lucha se recrudece, ya no solamente la Asociación de Campesinos de Tocumen, sino nos unimos a los compañeros de la Mitra y a las demás, los pobladores como de San Miguelito, Panamá Viejo, La Pulida, Lome la Pava, todos los que en ese tiempo no tenían tierra y estaban peleando estos pobladores. Se produce una de las manifestaciones más grandes que se da en esos tiempos de campesinos y pobladores en la capital de Panamá. Al final la universidad logra cercar todos los terrenos que ellos tenían, que eran 510 hectáreas. Hacemos un censo de la población que había ahí y había más de 900 familias. O sea, si lo llevamos 900 por 4 o 5, bueno, los campesinos tenían muchos hijos, nosotros mismos éramos 5. La cantidad de pobladores y campesinos era grande ahí. Pero al final vienen, nos cercan y un compañero de otro lugar viene y dice: dejen eso así, nosotros nos encargamos. La cual se corta la cerca, pedacitos así, y al día siguiente estuvimos nosotros temprano ahí a ver qué pasaba. Entonces viene la policía y indudablemente que la culpa de nosotros, porque era lo que estábamos ahí. Así es de que se llevan a mi papá y a mí, nos llevan presos al cuartel de Tocumen, en la cual Torrijos era el capitán. Y hay un hecho que nunca se me ha olvidado: mi padre como campesino siempre andaba con su machete. Cuando llegamos allá, le digo: oye, ¿y usted por qué anda con ese machete? Él le contesta: el alacrán donde va a llevar su ponzoña. Y él le dice: ¿por qué usted tiene su pistola? ¿No? Así es de que le quitan el machete, lo dejan ahí y me sueltan a mí y me traslado en esos tiempos, pues. Pero perdimos las tierras de Tapia y Tocumen. Así que nos trasladamos hacia Mañaneta, hacia la cordillera, y los campesinos ahí pues toman cada uno su terreno, pero en las mismas condiciones. No era terreno a nadie, nosotros entramos y la cogimos para seguir trabajando la tierra. Pero ya la lucha se ha radicalizado bastante. Mi hermano más grande, mi hermano el segundo, Félix González y Elías González, ya entran a trabajar con un grupo organizado de izquierda, en la cual, en vez de estar en la OIT, convencemos a mi padre de que entremos a la Federación de Trabajadores de Panamá.
Y ahí seguimos en el trabajo político, de organización y todas esas cosas, hasta que llega el golpe de Estado. Ya en ese tiempo las organizaciones en Panamá estaban muy adelantadas, los obreros, los estudiantes, los campesinos, los pobladores, era una cuestión general. Y indudablemente que las clases de arriba no les gustaba eso. Es así que se produce el golpe de Estado, en la cual se comienza a luchar en contra de la dictadura. Y ahí es donde comienza inmediatamente la represión. Si ustedes saben, han oído, Torrijos dijo, hay dos clases de izquierda, la que está con nosotros y la que no está. La que está con nosotros está bien, la otra hay que eliminarla y se acabó. Esas fueron palabras de él.